¡Hey! ¿Qué onda, carnis? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un nuevo video de Fortnite Battle Royale. En el video de hoy les voy a hablar acerca de los movimientos que dará el cubo hacia su destino final. También veremos los salvapantallas de la semana 9 y 10 que tienen que ver con el cubo, ya que en estos salvapantallas sale este cubo. Si te gusta el video, me ayudarías mucho si te suscribes, ya que muchos no están suscritos y me gustaría que apoyaras este contenido en el canal, que actives la campanita de notificación y dejes un buen like para que no te pierdas videos de este tipo y seas de los primeros en llegar. Se ha filtrado una imagen en donde se puede ver el recorrido que hará el cubo hacia su destino final. Esta imagen fue creada por un usuario en Twitter que ya ha hecho varias filtraciones acerca del juego. Algunas de sus filtraciones se han hecho realidad. Como pueden ver, el cubo está haciendo su recorrido hacia Balsa Botín. Todo comenzó desde Oasis Ostentosos, que fue donde se originó el cubo. De ahí se movió hacia la Fundio Letal, dejando su primera runa. Acto seguido pasó por Caserío Colesterol y ahí dejó su segunda runa. En este momento se encuentra por Socavón Soterrado, donde ya se puede apreciar la tercera runa que ha dejado. Aún le faltarían 5 ubicaciones más para poder llegar hacia su destino final. Pasaría al lado de algunas zonas como Ciudad Comercio, Alameda Brillante, Sociedad Sibarita y Parque Placentero. Justo aquí es donde acabaría su recorrido, ya que está a escasos metros de Balsa Botín. Algunas personas afirman que este cubo va a explotar justo en Balsa Botín. Este cubo absorberá toda el agua que hay en esta zona. Viéndolo desde un punto positivo, Balsa Botín es un lugar al que pocos van, ya que al encontrarte en una zona donde hay mucha agua, es un poco lenta la interacción con otros jugadores al momento de estar en una batalla o construyendo. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Se ha filtrado el salvapantalla de la semana 9. En este podemos ver que Deriva, Bombardera Brillante, Rex y Osita Rosa se han encontrado con el cubo. La ubicación que vemos del cubo en esta imagen es en el puente rumbo a Caserío Colesterol. Es en donde dejará su segunda runa. Esta imagen también revela justo lo que ya sabíamos de este cubo, y es que, como pueden ver, Rex fue atacado con un rayo. Seguramente él ocasionó el ataque atacando al cubo. Recordemos que si le disparas, le haces daño al cubo, él te ataca. Podemos ver que Deriva está haciendo una especie de señal con sus dedos, y de igual manera se puede ver a Bombardera Brillante teniendo interacción con el cubo. Lo está tocando, y justo esta parte es la continuación hacia el salvapantalla 10. Como pueden ver, en el salvapantalla de la semana 10 se puede ver lo que ya habíamos mencionado anteriormente: a Bombardera Brillante teniendo contacto con el cubo. Pero vaya sorpresa la que nos acaba de dar esta imagen. Si son observadores, ella tiene como una cara de sorprendida, y no es para menos, ya que ella puede ver en el cubo su reflejo, pero de una manera aterradora. Su aspecto luce diferente, los ojos le han cambiado de color, tiene como unos rayos saliendo de sus ojos y también hay un cambio en su camisa. Se puede ver que ha cambiado la llama de unicornio, ahora es como un dragón de color negro. Seguramente esta transformación de Bombardera Brillante la veremos en la temporada 6, ya que podría ser un nuevo personaje del pase de batalla 6. ¿Ustedes qué creen que le pasa a Bombardera? ¿Se volverá mala y traicionará a Deriva y sus amigos? Todos pensábamos que Deriva podría ser el malo de la historia, pero podría ser que no. Por cierto, a todo esto, ¿qué ha pasado con Ragnarok? No ha hecho su aparición en ningún salvapantalla. Es algo misterioso, ¿no lo creen? La mejor teoría del anterior video es la de Julián90999. Vamos a leer su teoría. Mi teoría es que puede que el cubo llegue a Balsa Botín. Puede que se abra y de ahí saldrá un personaje malvado que hará la destrucción del mapa de Fortnite, y Deriva puede que use sus poderes para derrotar ese personaje malvado y así salvar el mapa de Fortnite. Y puede que Ragnarok ayude a Deriva, y puede que los amigos de Deriva lo ayuden, y puede que el personaje malvado use poderes para destruir el mapa de Fortnite, y también puede que los use para derrotar a Deriva. Vaya que tiene mucha lógica esta teoría. Según, el personaje malo sería Bombardera Brillante y todo esto se desate en la zona de Balsa Botín. Me gustaría que participaran ustedes en este video. Dejen sus teorías en los comentarios, las estaré leyendo todas y a la mejor teoría le daré corazón y la sacaré en algún próximo video. De igual manera, me ayudarían mucho suscribiéndose y activando la campanita de notificación para seguir apoyando esta serie de filtraciones y teorías en el canal. No olviden dejar su like. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, cuídense, chao.